Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Luis Teso, soy director en Everis y hoy tengo el placer de presentar y moderar esta mesa de ponencias dentro de la séptima edición del Congreso de Inteligencia Artificial y Big Data de Barcelona. Esta mesa titulada Sector Agri-Food, pruebas de concepto exitosas y de referencia. Quiero agradecer, por supuesto, a Eurecap y al CIDAIT y, por supuesto, a todos los socios promotores y colaboradores, a todos los ponentes y a toda la audiencia en general la posibilidad de estar aquí hoy con todos vosotros y tener el honor de moderar esta mesa y presentar a los ponentes. Ni que decir tiene que la digitalización del sector agrario es una clara apuesta europea, según la estrategia europea Farm to Fork, de la granja al plato, que es una de las que forman el marco del Green Deal europeo. En su punto 3, habilitando la transición, establece que serán necesarias importantes inversiones para fomentar la innovación y crear sistemas alimentarios sostenibles y tecnológicamente avanzados. El presupuesto de la Unión Europea, por lo tanto, va a fomentar la inversión en el sector agroalimentario, acelerando esta tan necesaria transformación digital que resultará en una reducción de costos para los agricultores, mejorará la gestión del suelo y la calidad del agua, reducirá el uso de fertilizantes, pesticidas y emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la biodiversidad y creando un medio ambiente mejor para agricultores y para ciudadanos. La nueva política agraria común también apuesta por la transformación sostenible y digital de la actividad primaria dentro de su multifuncionalidad. Cataluña dispone a su vez de un plan estratégico de país que está centrado en la inteligencia artificial, pionero en todo el Estado y alineado con los ejes estratégicos de la Comisión Europea en este ámbito. Se trata de Catalonia.ai, la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cataluña, que ha sido aprobada por el Consejo Ejecutivo y prioriza, entre otros sectores, la salud, la movilidad, la sostenibilidad, la economía productiva, la agroalimentación, y se desplegará con un plan de actuación en torno a seis ejes fundamentales: el ecosistema de innovación, investigación, talento, infraestructura y datos, la adopción de la inteligencia artificial, ética y sociedad. El apoyo europeo a esta línea ha tenido una reciente materialización en la convocatoria de ayudas de Red.es con 105 millones de euros para proyectos de I+D industrial en inteligencia artificial y tecnologías digitales por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En esta convocatoria, el sector agroalimentario es uno de los sectores prioritarios. Las pruebas de concepto exitosas son, por lo tanto, el primer eslabón fundamental en el despliegue de esta tecnología, pero además es la emergencia de nuevas empresas, nuevas actividades y nuevos negocios que ahora mismo solamente podemos atisbar. Esta sesión, por tanto, va a presentar varios ejemplos de pruebas de concepto de éxito que, desde una perspectiva sectorial, permitirán conocer de primera mano las últimas aplicaciones y tendencias de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario. Sin más, vamos a presentar hoy a los ponentes de la mesa. Contamos con un fantástico plantel de ponentes que nos va a ilustrar cómo la inteligencia artificial, en sus diferentes ramas, vertientes, va a ayudar y de qué manera a la transformación digital del sector y, por supuesto, también transformación sostenible en el sector agroalimentario. Los ponentes que hoy nos acompañan son Lluís Santcliment, que es gestor de innovación en CETITI, de la Generalitat de Cataluña. Sergio Albarracín, que es el CEO de AINIA. Basim Elbarasi, que es ingeniero líder en inteligencia artificial en Sonicat Systems. Y por último, Xavier Vélez, que es administrador único de la empresa Beinfibe. Sin más, vamos a empezar con la primera de las intervenciones, que será a cargo de Lluís Santcliment. Lluís es un directivo con más de 25 años de experiencia en el mundo de las TIC, es miembro de diferentes comités de dirección y comités tecnológicos de innovación disruptiva a nivel nacional e internacional, con una amplia visión estratégica y empresarial.
Cuenta con una gran experiencia en el liderazgo, dirección y gestión de equipos de trabajo y en coordinar y establecer relaciones transversales entre los departamentos. Actualmente desempeña su labor como gestor de innovación en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, CTT, empresa pública que tiene establecido un ecosistema de innovación que ha permitido incubar e impulsar más de 90 proyectos piloto de innovación sobre diferentes tecnologías disruptivas. De estos pilotos de innovación, 37 han sido han sido desarrollados, perdón, utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Sin más, damos paso a la presentación de Lluís, en la que nos hablará de una importante prueba de concepto de reconocimiento de cultivos a partir de imágenes de las propias plantaciones realizadas con móvil. Cuando quieras, Lluís, damos paso a tu presentación. Hola, buenas tardes. Voy a empezar mi presentación bajo el título, como ha comentado Ángel, Incubación de Proyectos de Inteligencia Artificial que hacemos desde el CTT. En concreto, os voy a explicar la prueba de concepto de reconocimiento de cultivos. Me gustaría introducir un poco en el momento que estamos viviendo, todos vosotros ya lo sabéis, pero me gustaría destacar tres o cuatro frases. Obviamente vivimos en una sociedad que ha pasado de tener unos fundamentos estructurales sólidos y fijos a ser una sociedad líquida, con estructuras sociales que varían mucho en el tiempo. Esto nos lo dijo Zygmunt Bauman. Segundo concepto, hoy en día hemos de saber gestionar, porque es una incertidumbre, el mundo real y el mundo virtual, que ya lo estamos viviendo al mismo tiempo. Todos nosotros tenemos perfiles virtuales que hemos elaborado y los perfiles virtuales que se elaboran mediante de modelos de inteligencia artificial. Vivimos crisis, no hace falta hablar de la pandemia, pero las hemos de aprovechar porque nos abren ventanas de oportunidad y la innovación y las tecnologías disruptivas y hoy en día la inteligencia artificial tendrán un papel fundamental. Aquí también saldrá un dilema que tendremos que saber conjugar la inteligencia artificial que va aumentando con nuestra inteligencia emocional que tendría que aumentar también. Y obviamente el Big Data y la inteligencia artificial, fundamento de las sesiones que estamos viviendo ayer y hoy, son una palanca de cambio, sin duda, para las administraciones públicas modernas. El CTT, breve introducción. La misión del CTT, el Centro de Tecnologías y Telecomunicación, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, tenemos como misión garantizar todos los servicios TIC excelentes y con calidad eficientes y para todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña. Y nos hemos de convertir y somos un actor principal. Desde la Dirección de Innovación, ¿cuál es nuestra misión? Pues utilizar esa tecnología disruptiva para entregar valor a nuestro cliente, a los departamentos de la Generalitat, mediante la creación de pruebas de concepto y pruebas piloto. Básicamente, es lo que ha comentado Ángel como resumen, en esos 2 años que tenemos de vida la Dirección de Innovación, se han realizado más de 90 pilotos de innovación con diferentes tecnologías y de esas tecnologías disruptivas, todas ellas, básicamente, unos 37 proyectos son de inteligencia artificial. Por tanto, ya estamos facilitando ese cambio de paradigma en la transformación digital de las administraciones y, sobre todo, que estamos viendo que la innovación, gracias a la innovación, es una nueva fuente que genera los nuevos productos y servicios. Eso es un funnel que tenemos de innovación. Aquí no entraré en detalle, pero me gustaría destacar que, básicamente, de esos 94 proyectos, 65 se han finalizado y 19 ya los tenemos implantados en los departamentos. Por tanto, ya estamos obteniendo un retorno de esa inversión que hacemos en innovación. El 2020 prácticamente se triplicaron los proyectos y de esos proyectos ese 39% es de inteligencia artificial, pero es que las tecnologías que lo siguen son de blockchain, big data, 5G. Y cabe decir que un proyecto de innovación tecnológica no es de solo una tecnología, puede tener al mismo tiempo tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data, de 5G, de IoT a la vez, ¿eh? No entraré a explicar un poco el ecosistema, pero sí que me gustaría decir que al igual que Cataluña tiene un ecosistema rico en inteligencia artificial, que ayer nos lo comentó nuestro director Dani Marco, con más de 179 empresas de inteligencia artificial y que habían facturado más de 1.400 millones de euros. A su vez, nosotros en el CTT también tenemos un ecosistema propio, porque obviamente esa gran cantidad de pruebas de concepto y pruebas piloto no se podían re realizar sin tener un ecosistema. Por tanto, tenemos un ecosistema interno formado por personas muy abierto
¿Por qué? Porque todas las personas del CTT forman parte de nuestro ecosistema. Es decir, cualquier tecnólogo puede liderar, puede proponer, puede idear cualquier proyecto de innovación. Y eso un poco es nuestra riqueza. Es decir, que aunque en la dirección de innovación podamos ser dos o tres personas, no más, contamos con más de 200 y pico personas que son toda la organización puestas al objetivo de innovar. Otra característica que me gustaría destacar, obviamente tenemos un proceso de innovación, básicamente deciros que pasa por la exploración, la ideación, la conceptualización, realizar esa prueba piloto o prueba de concepto, validarla y luego ayudar, acompañar a que ese proyecto de innovación escale al departamento, pase a la fase productiva. Y desde innovación eso lo queremos hacer porque ¿quién mejor que nosotros no conoce a la criatura? Es decir, desde innovación se ha gestado esa prueba de concepto, acompañamos a que eso se haga una realidad. Bien, ahora entrando en materia. Bueno, aquí hay una lista de muchos proyectos de innovación que hemos hecho para que veáis que la inteligencia artificial, hoy os explicaré el caso de uso en el sector agrario, pero obviamente la hemos aplicado a educación para mejorar la cohesión social de la clase, a los accesos a los edificios por reconocimiento facial, vocal, etcétera, etcétera, a un asistente de voz en catalán, a ayudar a tomar decisiones en el servicio de ocupación de Cataluña, etcétera, etcétera. Al tema de COVID también lo hemos estado trabajando. Por tanto, de esos 37 proyectos, como podréis ver, son proyectos transversales, porque si una cosa tiene la inteligencia artificial como dos conceptos, podríamos decir es su transversalidad y su exponencialidad. Es decir, hoy en día casi todas nuestras acciones, decisiones, están acompañadas, detrás hay potentes motores de inteligencia artificial. Y de hecho esto lo estamos viendo porque nosotros tenemos un apéndice a nuestro cuerpo humano, el teléfono móvil. Ese apéndice nos permite que en cada clic que hacemos, seguramente sean a través de las redes sociales, de consultar webs, etcétera, etcétera, va a parar a potentes módulos de inteligencia artificial que están detrás de todo esto. En el caso concreto, vamos a entrar en materia. Hemos aplicado la inteligencia artificial al Departamento de Acción Climática y Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat. El proveedor que nos ha acompañado en todo este proceso ha sido MinSight. ¿Cuál ha sido el objetivo de la POC? Nuestros agricultores ya tenían una aplicación móvil que ellos lo que hacían era una fotografía geolocalizada de sus cultivos y lo enviaban al Departamento de la Generalitat para que hicieran gestiones. Obviamente, detrás había muchas personas que tenían que visualizar estas imágenes, procesarlas y tomar decisiones. ¿Qué hemos hecho con la inteligencia artificial? Pues a partir de estas imágenes geoposicionadas y aplicando inteligencia artificial y también visión artificial, lo que hacemos es reconocer cultivos. Básicamente, la prueba de concepto lo hemos aplicado sobre cuatro cultivos, que son la alfalfa, la cebada, el olivo y la viña. Y finalmente, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido una implantación, un producto sobre una app del móvil que es capaz de reconocer con una efectividad del 90 y pico%, casi un 94%, que la imagen enviada por el productor agrario corresponde a una de esas cuatro plantaciones a partir de esas fotografías, de una forma automática y rápida. Por tanto, hemos experimentado en el CTT que mediante la inteligencia artificial podemos reconocer los cultivos y eso obviamente puede traspasarse a muchos otros cultivos y muchas otras funcionalidades que os explicaré. ¿En qué ha consistido la prueba de concepto? Básicamente hay cuatro etapas. La primera etapa la veis en la gráfica redonda de color amarillo. A partir de la app que teníamos, Fotodun, que enviaba las imágenes geolocalizadas, cuando las recibía la Generalitat, el departamento en concreto, a través de utilizar redes neuronales convolucionadas, hemos podido aprender y mejorar el modelo para que pueda reconocer de qué cultivo se trataba. Obviamente, ¿qué hemos utilizado? Como os he dicho, visión artificial, deep learning. Y básicamente esa red neuronal convolucionada tiene una estructura algorítmica y una arquitectura por capas que es capaz, en cada capa, pues tenéis que imaginar que hay un montón de nodos
y cada nodo puede ejercer una operación matemática sobre las imágenes. Y en cascada vamos refinando el sistema porque pasa por 4 iteraciones entre capas y el modelo de red neuronal con los nodos, y todo este conjunto de operaciones matemáticas que se aplica a la imagen, cada vez vamos obteniendo unas características de la imagen que nos permitirá finalmente saber si la imagen enviada por el agricultor se trata de un árbol, un olivar, alfalfa, cebada, con un porcentaje muy importante. Pero obviamente, aparte de aplicar las redes neuronales, el problema normalmente con inteligencia artificial, eso es inteligencia artificial basada en un modelo de datos. Hemos de poner mucho hincapié y mucho esfuerzo en el dataset de entrada, que sea un dataset eficiente, representativo, y emplear todas las técnicas a ese dataset. Eso es lo que hemos hecho. Luis, con... disculpa, te queda un minuto. Queda un minuto, gracias. Pues voy volando. Hemos hecho, aparte de aplicar ese modelo convolucional de redes, hemos aplicado buenas prácticas para discriminar qué imágenes son las correctas y cuáles no. Y finalmente, conclusiones de la prueba de concepto. Hemos implementado un modelo a través del aprendizaje que es capaz de identificar esos 4 cultivos. Ese modelo podrá ampliarse en un futuro a más tipos de plantaciones. Ese modelo que hemos hecho y, por tanto, esa aplicación puede ser escalable, lo tenemos calculado y estudiado. Y, sobre todo, hay 2 cosas nuevas que podremos y queremos hacer, que es, mediante las imágenes, determinar plagas y enfermedades de las plantaciones con el mismo proceso y el mismo modelo de datos con aprendizaje. Y también, a partir de, dado que las imágenes tienen la geolocalización y la fecha, podemos asociar lo que se llama el estado fenológico, saber si la plantación está en crecimiento, en madurez, en floración, y eso nos permitirá mejorar el reconocimiento de la plantación, no solo cuando haya dado el fruto, sino en germinación, en cualquiera de los estados fenológicos. Creemos que la inteligencia artificial, y para acabar, abre un mundo de oportunidades para aplicar al sector agrario, porque mejora, facilita y se aumenta la eficiencia en el trabajo, porque dejamos que sea la inteligencia artificial quien tome una serie de decisiones y conclusiones a partir de la información que hemos tenido. Disculparéis, he tenido que ir muy, muy rápido para ceñirme al tiempo, pero estoy abierto, y cuando se abra el turno de las preguntas, a poder explicar algo más con detalle, y ya está. Pues muy agradecido, y por mi parte creo que ya he consumido los 10 minutos. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tu ponencia. Muy interesante. Está claro que la prueba de concepto que habéis desarrollado puede evolucionar hacia múltiples aplicaciones, múltiples propósitos. Vamos a seguir avanzando con la siguiente ponencia. En este caso es Sergio Albarracín, de AINIA. Sergio es licenciado en física por la Universidad de Valencia. Es máster en gestión de la información y conocimiento y está especializado en posgrado en dirección estratégica y gestión operativa de tecnologías de información, dirección y gestión de información y gestión de la innovación, planificación y gestión de proyectos de información y gestión del conocimiento por la UOC. En la actualidad dirige el Departamento de Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento de AINIA. AINIA es un centro tecnológico constituido en 1987 como asociación privada sin fines lucrativos. Trabaja en impulsar la competitividad de las empresas a través de la innovación. Sin más, damos paso a la presentación, que Sergio nos hablará de proyecto Open Knowledge, desarrollado con el apoyo de IBACE y FEDER, presentándonos una aplicación práctica del uso de grafos de conocimiento como modelo de datos para la representación de la información procedente de fuentes Open Data. Cuando quieras, Sergio. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Bien, como decías, voy a presentaros el proyecto Open Knowledge. Es un proyecto desarrollado con la colaboración, con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del IBACE y con fondos FEDER, y en el que además han participado 6 empresas: Caiba, Jesús Navarro, Chovy, Productos Belarte y Bernabé Biosca Alimentación.
Es un proyecto que supone, como vemos, una aplicación práctica de los bajos de conocimiento sobre fuentes Open Data. Y hemos contado con la colaboración de dos partners tecnológicos importantes en este proyecto: la empresa de ingeniería de software 3Bits y Graph Everywhere, una empresa especializada en grafos de conocimiento. Quisiera empezar hablándoos de la necesidad, el por qué hemos acometido un proyecto de estas características. Y tiene mucho que ver con necesidades del sector agroalimentario, concretamente con el contexto de seguridad alimentaria. Si tuviésemos que elegir un ámbito de información relevante para cualquier empresa agri-food, este sin duda es la seguridad alimentaria. Aplica a cualquier organización y además está en permanente actualización. Este hecho, la necesidad de estar vigilando constantemente un entorno que está en permanente cambio, obliga a las empresas a implementar sistemas de vigilancia sobre fuentes que además necesitan cumplir la característica de ser fuentes confiables, información validada, que además esté accesible por parte de estas organizaciones. Son fuentes de información que por lo general se centran en normativa, regulaciones, alertas alimentarias, riesgos emergentes, etc. Cuando analizas este tipo de fuentes de información, observas rápidamente que la mayor parte de data sources, las fuentes de información donde se publican estos datos, hasta hace relativamente poco tiempo han sido fuentes que han estado cerradas. Hoy, con el paradigma Open Data, ven la luz. Pero hay problemas añadidos, ¿no? Uno de ellos es que la actividad de las empresas del sector agroalimentario es muy concreta y a veces tratar de acceder a esas fuentes de información para extraer el grano de la paja y quedarte con verdaderamente lo que te interesa en materia de seguridad alimentaria no es fácil. La adaptación a la realidad de cada empresa es, por tanto, un objetivo prioritario en estos sistemas de vigilancia que comento. Y por último, hay un tercer problema añadido, y es que el hecho de que sean fuentes de información heterogéneas, no es lo mismo analizar información legal que información relacionada con alertas alimentarias o con riesgos emergentes o con dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria. Esa heterogeneidad hace que sea difícil, en algunos casos imposible, identificar relaciones entre esos datos que son precisamente la materia prima sobre la que se construye el conocimiento. Así que hemos partido de la premisa de validar el contexto de seguridad alimentaria como un contexto clave en el sector agroalimentario. En relación a la vigilancia constante del entorno, hemos tratado de contemplar el paradigma Open Data como un entorno a partir del cual la información que nos provee es una información confiable. Para eso hemos elegido cuatro datasets que tienen mucho que ver con legislación alimentaria, con seguridad alimentaria, la legislación, artículos científicos, alertas alimentarias y noticias de actualidad en materia de seguridad alimentaria. Lo hemos extraído de algunos datasets, fuentes de datos como Eurlex o IWOE en materia de legislación, las alertas alimentarias del RASF, artículos científicos y noticias de actualidad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, a través de técnicas de web scraping o API. Para adaptar esos datasets a la realidad de cada empresa, hemos tenido que trabajar en un proceso de match, utilizando como estructura semántica común un tesauro normalizado, como es el caso de AgroBoc, que además tiene una estructura SCOS o NRDF. Y con esto hemos podido construir, gracias a esa tecnología, un grafo de conocimiento que nos ha permitido identificar relaciones, establecer además un proceso de inferencia de nuevo conocimiento. Esto es algo que solo posee la tecnología de grafos de conocimiento, y establecer un modelo de visualización de información realmente interesante. El proyecto, por tanto, cuenta con varias fases. Iniciamos una fase en la que
Identificamos a través de esas fuentes de Open Data aquellos datasets que nos interesan para este contexto de seguridad alimentaria, legislación, alerta alimentaria, artículos científicos y noticias. Esto, como decía, a través de técnicas de web scraping o conectando directamente contra los APIs, en aquellos casos los que existían. Esto nos da unos datasets en origen que, como comentábamos inicialmente, son heterogéneos, no están semantizados. A partir de aquí, y utilizando esa estructura, ese marco semántico común que es el tesauro AgroBoc, modelos COS o RDF, transformamos esos datasets en datasets semánticos. Gracias a eso, y utilizando una base de datos de grafos, tecnología como Neo4j, generamos un grafo de conocimiento que nos ha permitido diseñar un aplicativo, un prototipo piloto, el aplicativo Open Knowledge, que sin más vamos a presentar. Me acompaña hoy Josep Tarruella, que es el CTO de la empresa Graph Everywhere, que ha sido un elemento clave en el desarrollo de este proyecto y que nos va a explicar, hacer una demo del aplicativo para que veamos un poquito cómo opera y la tecnología que hay detrás. Cuando quieras, Josep. Muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación que nos has hecho, súper interesante como siempre y clara. Yo voy a tratar de explicar un poco el back office de esto, cómo se ha hecho, cómo se ha llevado a cabo a nivel técnico, ¿vale? Mi nombre es Josep Tarruella y soy el CTO y uno de los socios fundadores de Graph Everywhere. Somos una compañía que nuestro nombre lo dice, nos dedicamos a los grafos y todo aquello alrededor de la tecnología de los grafos, así que ayudamos a las organizaciones a desarrollar esta tecnología y a implantarla con soluciones donde el grafo, esta tecnología es un valor diferencial en ello. En este caso, lo que hemos desarrollado, pues al final es un sistema de recomendación de contenido en el ámbito de la seguridad alimentaria, algo súper importante de estos últimos años y que hay muchísima regulación, así que todas las compañías que se dedican a los alimentos están muy encima de este tema. Es un recomendador de contenido, como digo, con capacidades además de búsqueda semántica, ¿vale? La tecnología sobre la que está construida, pues es una base de datos de grafos nativa que se llama Neo4j y que nos integra además AgroBoc, que es toda una ontología a nivel mundial donde aparecen más de 40.000 técnicos interrelacionados. Todo esto dentro de la base de datos relacionado físicamente con los documentos, con las personas, etcétera, nos permite esta solución que vais a ver. Vamos a entrar en el sistema. Suponéis que soy pues un product manager, me interesa sobre todo el mundo del chocolate, el cacao, porque me dedico a fabricar galletas y obviamente necesito estar al día de cualquier alerta alimentaria que haya sobre este tema, leyes alrededor de esto. Y cuando entro en el sistema ya me reconoce a mí y me dice: oye, Josep, a ti te interesa esto, esto es lo último que ha salido, lo más interesante para ti, Y yo puedo ir navegando por la información, y no solamente a nivel formulario, sino sobre todo a nivel visual. Yo puedo ver que esta alerta alimenticia, que en este caso, pues ver si está relacionado con todos estos elementos, tisanas, estimulantes y chocolate, que es uno de ellos, que es por eso que me ha salido. Pero puedo ver si hay otras alertas también conectadas a chocolate. Pues sí, efectivamente las hay. No solo alertas, sino que también hay leyes, como veis aquí, lex, veis que hay unas leyes. Podemos incluso pues ir navegando a nivel visual, pum, y expandiendo y abriendo el detalle de la ley, y además nos da información relacionada que también se calcula en tiempo real para nosotros, etcétera. Todo esto lo puedo ver seccionado por cada uno de mis de los tipos de elementos o de manera conjunta. Y luego está la búsqueda. Como digo, es una búsqueda tanto preventiva, además semántica, porque encuentra los elementos relacionados, aunque a nivel léxico no tengan nada que ver. A mí, si me interesa, como digo, el chocolate, pues igual cuando yo busco bebidas chocolateadas, me tiene que salir, porque está relacionado. O cuando busco alimentos, el chocolate es un alimento, me tiene que salir, ¿vale? O cuando busco, si busco, me interesan los frutos secos, si busco frutos secos y hay una alerta sobre almendras, me tiene que salir esto, ¿no? Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a probar para empezar la parte esta de Fuzzy, que también incluye, ¿no? Yo, si busco chocolate, pues como veréis, me aparecen
pues algunas cosas de chocolate, ¿no? Porque me dice, oye, aproximadamente es lo que estabas buscando, pero vamos a buscar, pues no sé, fish, ¿no? Que también en otro idioma, en inglés, dices, oye, fish, ¿hay algo en fish? Ah, pues sí que hay fish, ahí fíjate que me encuentra pescado. O vamos a buscar, pues no sé, shellfish. Y fijaos que me encuentra en Agrobock algo exacto que es shellfish. Pero además puedo ver todos estos resultados de la búsqueda, los puedo ver en el grafo de manera conjunta, ¿vale? Fijaos, veo el grafo completamente alimentado por todo el resultado de la búsqueda que acabo de visualizar, donde veo tanto alertas como, en este caso, pues un dictamen científico, como leyes que veo aquí, ¿no? O sea, esto es una manera de verlo de manera integral y de manera visual, además, muy potente, que además nos permite lo de expandir, etcétera, etcétera. Resumiendo, el FIT es el resultado de un algoritmo avanzado calculado en tiempo real para mí, para cada usuario. Esto no tiene cálculos batch por detrás, no lo requiere, porque la tecnología nos permite hacer estos cálculos en tiempo real, añadiendo muchísimas variables para hacer un scoring personalizado para cada persona y que nos permite dar un resultado y una experiencia de usuario muy potente. Al final, esta base de datos, en este caso, tiene algo más de 1 millón de elementos, es muy poquito, podría tener 1000 veces más y seguiría funcionando de la misma manera, porque la tecnología está pensada para este tipo de soluciones. Y añadir además muchas más variables que permitan ir creciendo en el futuro para dar una experiencia aún mejor. Y nada, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya parecido interesante y quedo aquí atento a cualquier pregunta que podáis tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Es muy interesante, desde luego la tecnología de grafos permite desbrozar la información y transformar la información en conocimiento, que es un tema evidentemente muy, muy importante. Tenemos la última presentación de la mesa de hoy, que nos la va a presentar Xavier Vélez, que es administrador único de Benfibe. Xavier cursó estudios en ESMA y EADA en Barcelona en marketing. En los últimos casi 40 años ha administrado y dirigido diferentes empresas propias o participadas, ofreciendo servicios de marketing y comunicación principalmente para el sector de la salud humana. Se autodefine como licenciado en ignorancia y doctorado en ser consciente. Ha ofrecido sus servicios a grandes multinacionales del sector farmacéutico, principalmente fuera de España, llegando a ser la única compañía europea que obtuvo un contrato de exclusividad con la compañía más grande del sector, con sede en Nueva York, en Estados Unidos. Y en esta presentación Xavier nos hablará de varias cosas, entre ellas de cómo él ve el rol de la inteligencia artificial dentro de lo que él llama inteligencia universal, del proceso creativo para llegar a la aplicación que nos va a presentar, Degree to Act, un sistema para la prevención de la salud animal porcina a través de la aplicación de inteligencia artificial a imágenes térmicas. Entonces, sin más, cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Ángel Luis. Imagino que se me oye bien. Esto de ser el último puede ser una gran ventaja o puede ser un sabor un poco amargo, porque en algunas culturas... Para el final siempre se guarda la parte más dulce. Yo voy a intentarlo, al menos, de que siempre haya una sonrisa en mi cara y que sea lo máximo dulce posible. Pero con ello a lo mejor me veo obligado a no compartir alguna información o pensamientos propios que no vienen al caso. Debo decir que hoy es mi primera vez. Es mi primera vez que hago una presentación en streaming, que no he sabido apretar los botones correctos para tener control sobre ella y que ahora veo que realización sí que ya la está pinchando. Y es eso. Hoy me estreno, como le decía alguna compañera, digo, me desvirgo frente a la audiencia. Debo decir también que es la primera vez que voy a hacer una presentación como hacen un poco los abuelos. Yo ya soy un poco mayor,
hay alguien que habla de juventud acumulada, pues bueno, pues yo ya tengo una cierta juventud acumulada, ya soy abuelo, y me gusta explicar las cosas pues como historias, historias que para mí al menos son reales, ¿no? Y que las he vivido con esa intensidad, que con esa pasión inclusive, que le dan como un poco un trasfondo más sincero y más comprometido. Tal vez hubiera estado esta ponencia, esta intervención, me hubiera encajado mejor ayer en la parte de ética y inteligencia artificial, que presentó Karina Gibert y con la que tuve ayer oportunidad de hablar un rato en el Congreso. Marco Orellana también, igual que yo, además, me comentaron de que esto tal vez era un foro, una parte en la cual debería de estar explicando cosas mucho más, más interesantes para esta audiencia, pero yo de redes bayesianas o de algoritmos ciertamente les puedo explicar muy poco. Yo les voy a explicar un poquito de otras cosas. Esas otras cosas pasan sobre todo por unos conceptos que, por eso digo que tal vez la parte de la ética es en la que deberíamos haber, podría haber encajado mejor. Es una promesa que hice ya hace ya bastantes años, y que esta es un poco la culpable. No sé si alguno de ustedes si lo pueden llegar a reconocer. Esto, en su día, esto era un pepino tremendo. Quien tenía una máquina de estas se podía, vamos, creer que era un cámara que estaba compartiendo información para todo el mundo en cualquier sitio. Pues bueno, pues colgarte un bicho de estos, o sea, esta tecnología de aquel entonces era algo, pero bueno, tremendo. Y así fue. Yo un buen día, una empresa para la que trabajaba me dijeron: oye, tenemos que documentar cómo se hacen las extracciones de sangre en los cerdos y no sé qué, no sé cuántos y tal. Os puedo asegurar que a los cerdos no es como a los humanos, que estiramos el brazo, nos sacan un poquito de sangre, no sé qué. Al cerdo no es tan fácil. Y primero se les... Bueno, ya he dicho que no voy a amargar a nadie hoy, pero bueno, se les saca sangre de otra manera y normalmente se quejan por ello. No de la manera que estaríamos acostumbrados a quejarnos los humanos de ahí. ¡Uy, que me mareo! No, ellos son como mucho más expresivos, probablemente porque también lo que sienten es muy distinto. Pues bueno, pues en aquella experiencia estuve visitando toda aquella granja y para mí había cosas que me llamaban mucho la atención y que no podía llegar a entender como aquellos aspectos, o sea, lo que actualmente a lo mejor podríamos encajarlo desde la epigenética, o sea, lo que está alrededor de lo que es la esencia del individuo, llegaban a no darse la importancia. En medio de aquella granja, que era una de las granjas que en ocasiones se les denominan patológicas, lo que había era un transformador de media tensión. Ostras, yo creo que algo debería de influir el hecho de que estuvieran rodeados de toda aquella energía electromagnética. Bueno, pues aquello que vas leyendo algún libro de las enfermedades que pueden llegar a tener los señores que hacen los mantenimientos en los radares, y etcétera. Xavier, sé si quieres que pase en algún slide a medida que vas hablando. No, de momento a realización les voy a dar muy poco trabajo porque... aquí lo único que quiero hacer es acabar esta frasecita, que es el concepto de la promesa, y que luego lo conectaremos y veremos el por qué utilizo esta palabra y cuál fue mi promesa. Entonces le pediré luego a realización que por favor que salten otra serie de diapositivas y que pasemos ya directamente al grano. Cuando estábamos paseando por aquellas zonas donde estaban los animales, había un animal que estaba agonizando. El cuidador sacó al animal y lo dejó en el pasillo para recogerlo luego cuando ya el animal hubiera muerto. Yo, sintiéndome como si fuese un cámara de la CNN, cogí y me puse a grabar al animal aquellos últimos minutos
y mientras lo grababa, también me vino como una situación extraña en la cual le dije, creo que por vosotros se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, y creo que vale la pena intentarlo. O sea, vale la pena darle sentido a vuestra vida. Y allí le hice una promesa, le dije, no sé cómo lo haré, pero lo haré. E intentaré mejorar vuestra vida. Bueno, hasta aquí era la introducción y aquí ahora ya les voy a pedir a realización que pase a la siguiente diapositiva. Y entonces hablo de que la culpa fue del paracetamol. El paracetamol fue que nuestro expertise y nuestro modo de ingreso es como empresa de servicios de marketing y de organización de eventos. Un buen día un cliente nos pide, dice, mira, acabamos de adquirir una licencia de paracetamol para los animales. Y dijimos, ostras, pues fantástico, tenéis que reorganizar la información que hay de este producto porque está muy dispersa y no sé qué, tal, y centrar. Y dijimos, oye, tal vez puede ser muy interesante el hecho que cojamos y hagamos unas fotografías de infrarrojos para detectar estos animales que puedan estar con alteraciones térmicas. Y así fue. Alquilamos una cámara que en aquel momento era una cámara muy profesional que valía una fortuna. Recuerdo que el alquiler de aquella cámara costó 800 euros por 2 días y estuvimos tomando aquellas imágenes. Bien, de casualidad, otro día escucho de que hay una cámara pequeñita, no tengo ahora ninguna aquí a mano, que resulta que con esa maquinita se podían tomar imágenes térmicas y con una precisión bastante, bastante interesante. Y dijimos, vamos a probarla. Era una camarita que valía 250 euros. Compramos una y empezamos a hacer pruebas. Y bueno, empezamos a utilizar las pruebas que habíamos obtenido con la cámara profesional y esta camarita pequeñita, que es la camarita típica de fontanero, que utilizan para detectar por dónde baja un conducto de agua caliente y así no hacen el agujero. Y así fue. Cogimos, hicimos una correlación, buscamos, dijimos, oye, pues a ver si es posible que esta cámara pueda llegar a funcionar. Y sí, y así fue. Y dijimos, oye, pues vamos a intentar correlacionar eso con la temperatura rectal, que en este caso es la que es necesaria para poder correlacionar exactamente con la temperatura del animal. Y así lo hicimos. Empezamos a trabajar, ya eso hace más de 5 años, llegamos a ser... a obtener un contrato como Beta Developers de FLIR. FLIR es la compañía más importante que hay en el mundo a nivel de tecnología de infrarrojos y conseguimos también que EUPIC, que es una asociación participada por estamentos europeos y que en España lo representa el IRTA, pues nos concediesen el premio a la mejor solución de manejo utilizando tecnología. Luego FLIR hizo un contexto a nivel mundial y nos dieron el premio a nivel mundial de lo que era la aplicación mejor adaptada a las necesidades. Bueno, ahora yo creo que Javier, ya podríamos pasar. Nos queda un minuto. Realización, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quiero hacer una aclaración de que esta presentación inicialmente se llamaba de una manera y finalmente le puse otro título. Esas cosas que acostumbra pasar cuando estás trabajando con seres vivos y las ideas no dejan de ser vivas y se van alimentando. Entonces, aquí inicialmente la conferencia, la charrada tenía que llamarse inteligencia artificial igual a inteligencia al cuadrado y finalmente lo que conseguimos, lo que cambié, fue de que inteligencia artificial, o estamos hablando de inteligencia universal. Bueno, quiero hacer una reseña sobre lo que es una serendipia. Una serendipia son esos descubrimientos casuales. Javier, discúlpame, te decía que nos queda un minuto, tenemos que ir concluyendo ya. Lo siento muchísimo, sí. Vale, pues cuando queráis, yo os diría, pues saltamos directamente, si producción lo considera adecuado, a la diapositiva número 7, que es el vídeo, y ahí vemos algo que hemos querido denominar el diálogo interior. ¿Podemos verlo?
El testamento del señor Nobel dice que su legado será repartido entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. Exacto. Y también dice que es a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología o la medicina. Y según la RAE, persona es individuo de la especie humana. Esto me recuerda que el juramento hipocrático dice textualmente: en cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción. Eso es, y ese juramento lo realiza una persona. ¿No sería injusto y corrupto no procurar por el bien de los demás? ¿A qué te refieres? La inteligencia universal es definida como la inteligencia que nos permite ser empáticos, comprender diversas realidades, situaciones, ponernos en el lugar del otro, independientemente de su condición, raza, género, credo, nacionalidad, situación personal o especie. Y de este modo, ser capaces de encontrar puntos de conexión. Una conexión que, al menos para mí, está muy clara. En este mundo, y especialmente con los animales, nos unen más cosas de las que nos separan. Y tal vez, llegado este momento, nos toca vivir la vida desde otra perspectiva. Una nueva visión. Dime algo. Es que no sé qué decirte. A ver, ¿tú sacrificarías tu vida por los demás si con ello salvases a un mayor número de personas, al margen de si son merecedoras bajo tu criterio de ser salvadas? Vale, vale, ya veo. Esto va de prioridades. Así es. ¿Qué debe priorizar la inteligencia artificial? ¿El bien común de los humanos? ¿Del planeta, de los animales, de todo ello? Estos dilemas morales los han creado los humanos y tal vez necesitemos una nueva evolución de la especie para tener una nueva visión. Una visión más holística. Creo que te has ido del tema. ¿Entonces debe ganar el Nobel la inteligencia artificial o no? Bueno, esto pretendía ser una representación de lo que es este diálogo interior que algunos tenemos y que básicamente intentaba centrar o responder a lo que había planteado desde el principio, que era el hecho de si la inteligencia artificial merece ser ganadora del Nobel de Medicina. Bueno, podríamos extendernos, pero ya veo que estamos muy fuera de tiempo. Entonces, lo que sí que me gustaría sería hacer un pequeño homenaje a alguien que en sus últimas, que es la siguiente diapositiva, que es Joan Oró. Joan Oró es un catalán. Lo siento, Javier. Si quieres, lo hacemos más en la otro día. De preguntas o otro día. Muy bien. Discúlpame, ya estamos muy fuera de tiempo. Y necesitamos, por intentar cumplir en la medida de lo posible el horario, y necesitamos dar paso al turno de preguntas, porque sí las hay. Entonces, me gustaría agradecerte tu presentación, muy interesante, muy buena historia y muy buen vídeo. Entonces, si os parece, agradeceros vuestras presentaciones, vuestras ponencias. Creo que todas ellas han dado el nivel y el tono que se esperaban. Y pasamos directamente a las preguntas que han ido lanzando los distintos participantes de la audiencia. Bueno, me han mandado algunas por WhatsApp. Estoy abriendo en estos momentos el WhatsApp. Estas preguntas las veo solo yo, o sea que intentaré ser lo más concreto posible. Hay una primera pregunta que la remite Gerard y el destinatario es Luis. Y habla de las pruebas de concepto de referencia en el sector agri-food. Y la pregunta es, según la experiencia, ¿son factibles modelos de inteligencia artificial como el propuesto enfocados a una agricultura en un contexto mundial o continental en lugar de local? Bien, claro, obviamente la respuesta puede ser sí o no, me explico. A nivel tecnológico, sí, porque la tecnología, la misma solución se puede aplicar de forma local o de forma global. El hecho de quererla aplicar de forma global, su complejidad evidentemente excede a la tecnología. Es una complejidad del el mundo político, de las organizaciones y de los países. Es decir, podríamos aplicar esta tecnología para identificar toda la cebada de las plantaciones mundiales y así mejorar su producción y que esa producción fuera destinada
para el tema del AMPE. Sí, se puede hacer, la tecnología lo permite. Otra cosa sería el contexto político o el contexto de las relaciones entre los países. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Tengo una pregunta, nos aparece, para Sergio Albarracín, de AINEA. Dice, ¿cuál ha sido el reto más grande que os habéis encontrado a la hora de construir esta solución que habéis presentado de Open Knowledge? Bueno, el reto yo creo más importante en un proyecto de estas características que como hemos visto conjuga diversas tecnologías es, yo creo, dotarnos de un equipo multidisciplinar. Pensemos que, por un lado, tenemos el acceso a fuentes Open Data. Esto exige conocer qué es una fuente Open Data, qué formatos presenta, dónde están, cómo acceder a ellas. Pero por otro lado está toda la parte de grafo de conocimiento, que también exige unos conocimientos muy específicos. Ahí hemos constituido un equipo multidisciplinar, no solo formado por técnicos de AINEA, con experiencia en este tipo de tecnologías, sino también con empresas como 3Bits y Graph Everywhere. 3Bits en la parte de acceso a fuentes Open Data y Graph Everywhere en la parte de grafos de conocimiento, que han sido fundamentales. Al margen del planteamiento del proyecto, de la importancia que tiene para el sector agroalimentario un contexto como la seguridad alimentaria que este proyecto le hace frente, yo creo que el mayor reto, yo creo que esto es extrapolable a muchos otros proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Es raro encontrarte con un proyecto de estas características en el que solo trabajes con una tecnología. Esto obliga a conjugar muchas de ellas y yo creo que aquí está la salsa mágica, ¿no? El saber dotarte o rodearte de personas que controlen y que conozcan este campo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, hay una pregunta para Basim. En Sonicat, de Sonicat Systems. A ver si soy capaz de traducirla de forma adecuada al inglés, porque la tengo, está lógicamente está en español. Basim, how do you explain, how do you manage the uncertainty in the labeling of the set data? Well, there are many things to consider. First, the best way to go with it is to have more than experts trying to label the same data, and then we have like some kind of majority voting or something like that. Unfortunately, this is very expensive and very hard to handle. So right now we are doing consultation with labs to confirm the quality of the data, trying to ignore the ones we are not confident about in the training. So the model only see the ones he's confident about, and that's make him in test time just ignore or not perform well on the ones he never see before, and then we can ignore them. One of the things we can in the future try to include is to have is to allow the annotator to give more than one label in case he's not confident about it, to say, okay, from this angle it can be X or Y. And maybe give also some percentages or something like that. And then the model try to learn how to be confident or less confident about his labels this way. Perfect, thank you very much, Basim. Acabo de entrar una pregunta para Xavier, de Juan Manuel. Y dice así. El otro día tuve este mismo dilema sobre la inteligencia artificial y el Nobel. Creo que la inteligencia artificial puede ser de una gran ayuda. Yo quisiera saber si se va a usar la inteligencia artificial en la APP de Degree to Act o solo va a usarse la termografía. Bueno, a ver, estamos utilizando la inteligencia artificial y vamos a utilizarla de una manera mucho más profunda, porque bueno, gracias a unas casualidades este mes de agosto hemos tenido un estudio que estamos desarrollando junto a la Universidad de Carolina del Norte
y estamos probando una nueva aplicación que ha lanzado FLIR y que, bueno, nos ha ayudado a descubrir unas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a mejorar aún más la fiabilidad y la precisión de nuestra aplicación. Es decir, que por supuesto, estamos justo, yo creo que me atrevería a decir que estamos justo al comienzo de las aplicaciones o de las utilidades que va a tener esta aplicación, porque, bueno, en fin, yo creo que me ha faltado por decir de que la ciencia, según Juan Oro en su día dijo, debería ser un poco más humilde y permitir absorber esta información que al fin y al cabo dentro de la inteligencia universal existe, con lo cual esa humildad es necesaria para evolucionar. Y por supuesto que también me faltaba por decir, para mí el Nobel de Medicina está muy claro de que se le tiene que dar a la inteligencia artificial, es una herramienta más que tiene un ser humano. O sea, es decir, sería absurdo, sería como que a un carpintero no se le permitiese utilizar un martillo o un destornillador porque no tiene el dedo con esa forma o no es capaz de clavar un clavo con la mano. Es del género absurdo, ¿no? Es decir, es esta coexistencia la que es necesaria para poder evolucionar y para dar un salto más en esto que somos. Si fuese paleontólogo o antropólogo podría explicar las evoluciones mucho mejor, pero para eso hay muchos, muchos menos ignorantes que yo, con lo cual que sean ellos que lo expliquen. Gracias, Xavier. Aprovechando que tienes la palabra, me gustaría preguntarte eso que ibas a explicar en la presentación, y esta es una pregunta mía. Nos pudieras decir brevemente quién fue Joan Oro Florensa, un panadero en la NASA. Pues es interesantísimo porque debo de reconocer que no hace mucho que, no sé por qué, estas casualidades de la vida que llega a mí, este personaje, recuerdo que había oído esta frase lapidaria suya que pedía humildad a la ciencia, y entonces los que ya tenemos una cierta edad, recordamos que hace años había un tal señor Joaquín Soler Serrano que hacía unos reportajes en TV1 fantásticos y le hizo una entrevista a este buen señor. Entonces, este señor es un caso realmente atípico y súper interesante por su gran bondad. Es un hombre que porque se autodefinía como panadero y eso es lo que le llevó a descubrir el sentido de la vida, dijo, oye, a ver, ¿será verdad que con el pan, con las levaduras y no sé qué, y todo esto y tal, que surge de ahí la vida? Y a partir de ahí llegó a dirigir una misión espacial, pues eso, pues porque por medio, queriendo arrancarse de esa ignorancia, este señor cogió y se puso a estudiar bioquímica, luego estudió astronomía, etcétera, 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 y finalmente la NASA dijo, oye, pues este señor tal vez nos conviene. Gracias, Xavier. Vale, nos queda. Hay muchas más cosas por decir. Yo sugiero que os metáis en Radio Televisión Española y busquéis Joan Oro y miréis la entrevista de Joaquín Soler Serrano, que es apasionante. Tengo una pregunta para Lluís, que acaba de entrar. ¿Qué mejoras, a tu criterio, introduce la inteligencia artificial en el sector primario? Bueno, en el sector primario, introduce, de hecho, las mejoras que introduce son, hay unas generales en cualquier sector, pero en el sector primario son más importantes porque normalmente el sector primario es el que está más dejado de la mano de la aplicación de las tecnologías. Es decir, el sector primario relaciona la tierra, el producto animal o vegetal, con un producto o servicio. La inteligencia artificial va a mejorar en su aplicación, tanto sea sobre el tema agrícola o sobre el tema animal, a mejorar la eficiencia, a mejorar la productividad, la calidad del producto o servicio y, sobre todo, la garantía y la certeza de toda la cadena de distribución. Aparte, introduce unos aspectos muy importantes. Puede hacer incluso una serie de tareas que
el humano, las personas nos uh-huh. pueden resultar muy difíciles. Es decir, uh-huh. a una persona tiene que tener mucha expertise. Detectar que su plantación tiene una enfermedad, muchas veces, aunque sea agricultor, la puede detectar tarde. Porque hay una serie de componentes meteorológicos, biológicos, químicos, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial en el sector agrario y el sector animal, su expertise y su velocidad de aprendizaje puede mejorar mucho, obviamente, la producción de las plantaciones, pero sobre todo producción y eficiencia y calidad, esos tres parámetros, esa terna a la vez. Tiene un campo de aplicabilidad muy enorme porque tiene mucho que crecer, porque la inteligencia artificial se aplica mucho al sector industrial, al sector de, uh-huh. de la comunicación, del ocio, del business, etcétera, etcétera, y el agrícola, el sector agrario primario, es dejado a la mano. Es un gran sector para aplicar todas esas tecnologías, los grafos que nos lo ha explicado, porque tiene esa necesidad. Y el expertise lo tenemos, el expertise está en las mismas personas que son los agricultores, que son los ramaderos. Esa expertise se ha de recoger, y qué mejor manera de recogerla a través de datos e inyectarla a un motor de inteligencia artificial. Sin duda, Luis, muchas gracias. Y por último, si os parece, para terminar este turno de preguntas, hago una última pregunta que ha entrado a Sergio. Sergio, es una pregunta técnica. ¿Cómo se ha construido el sistema de scoring del recomendador de vuestra aplicación? Sí, bueno, detrás del sistema de scoring, lo que hay es al final un algoritmo que valora y puntúa la relevancia de un recurso de información. Nosotros en Open Knowledge, ya lo hemos visto, estamos trabajando con cuatro grandes datasets: legislación alimentaria, alertas alimentarias, dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria y noticias de actualidad. Pues detrás del algoritmo de scoring, lo que hay es un motor de inteligencia que, en función de determinados parámetros, intenta establecer cuál es la relevancia de un recurso de información. Esto lo hace a partir de datos, metadatos que tienen los propios recursos, como la fecha en la que ha sido publicado, el número de accesos que ha tenido ese recurso de información, pero especialmente en función de la semántica de ese recurso. Los intereses que tienen las empresas y que registran en el momento en el que se dan de alta en el aplicativo, unido, macheado con la semántica que nos proporciona los recursos de información, establece ese proceso de match. Lo verdaderamente, yo creo, importante, porque esto, hasta aquí no hemos hablado en un momento de grafos, lo verdaderamente importante del algoritmo de scoring es que detrás lo que hay es una base de datos de grafos. Eso significa que no hay procesos batch, todo se hace en tiempo real. Es decir, cuando tenemos que analizar la relevancia de un recurso de información, se analiza en tiempo de ejecución. No hay ningún proceso detrás que está haciendo ese análisis, ese cálculo, para establecer los puntajes. Esto se puede hacer porque se utilizan las datos de grafos. Una vez establecidas las relaciones, el funcionamiento del aplicativo es muy rápido. Lo que podría costar una consulta SQL en una base de datos relacional de minutos, en una base de datos de grafos son milisegundos. Y eso es lo que nos permite inyectar directamente los datos de fuentes Open Data y que ese scoring se calcule en ese mismo instante. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí el turno de preguntas. Nos quedan 2 minutos para cerrar el evento y si os parece, como me toca ser el moderador, yo he sacado un par de conclusiones que me gustaría compartirla con vosotros y, por supuesto, con la audiencia. Es evidente que la inteligencia artificial, en sus distintas vertientes, va a dar lugar a aplicaciones y herramientas de gran impacto, tanto en producción vegetal como en producción animal, en agricultura de precisión, en control de aforos, control de cosechas, gestión de cosechas, gestión de cultivos, en detección temprana de enfermedades, tanto animales como vegetales, lo cual va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero y va a aumentar mucho la eficiencia de los sistemas productivos.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, que es de importancia crítica, ya lo ha comentado Sergio en el sector, pues con la gran cantidad de información que hay circulando ahora mismo en las redes, transformar la información en conocimiento, me quedé con esa frase de Sergio, nos parece fundamental. Y poner ese conocimiento a disposición de agricultores y ganaderos es fundamental. No nos olvidemos que la calidad alimentaria, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad del sistema agroalimentario, no necesariamente por este orden, sino entremezclados o todas ellas por igual, son exigencias y son obligaciones de productores, transformadores y consumidores finales. Entonces, la incorporación de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en particular hacia el sistema alimentario es un objetivo tanto de la Unión Europea como también de los planes de transformación, de regeneración, transformación y resiliencia, recuperación que hay ahora mismo en la economía española, ¿no? La inteligencia artificial, no cabe duda, que va a ser un gran catalizador de todo ello porque es un eslabón tecnológico que conecta la tecnología con la inteligencia, precisamente. Y para su despliegue y uso común se necesita que el sector tecnológico confíe en el sector primario. Merece la pena esta confianza porque el sector primario merece la pena. Yo soy ingeniero agrónomo y hay un lema escrito en la Escuela de Agrónomos de Madrid que dice que sin agricultura de nada. Y qué verdad es, sin agricultura no hay nada. Solamente me queda agradeceros la calidad de vuestras ponencias, vuestras presentaciones. Agradecer a la organización este evento tan interesante y agradecer a la audiencia su atención y sus preguntas. Por mi parte, nada más. Gracias de nuevo y desearos que hayáis tenido un fantástico congreso y una fantástica semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.